Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la clase pasada terminamos de ver todo lo que era generalidades de introducción a la virología y hoy ya nos toca empezar con este virus ARN que es el HIV, ¿sí? Así que, sin perder más tiempo, arrancamos directamente con los temas de la clase de hoy. Bien, con lo primero que quiero que empecemos para que nos quede bien, bien en claro es con la distinción entre ser VIH positivo y tener SIDA. Muchos de ustedes quizás esta diferencia la tienen bien en claro, ¿sí? Pero hay una gran parte de la población, y puede pasar con alguno que esté escuchando ahora, que si bien no se está enterando que existe algo que se llama VIH, que es un virus, ni se está enterando ahora que existe un síndrome que se llama SIDA, quizás en la información general que manejaba hacía que pensara que podían utilizarse estas dos palabras de forma indistinta, como si fueran sinónimos. Y quiero dejar bien en claro desde ahora, desde el vamos, que eso no es así. Una cosa es que un paciente sea VIH positivo y otra cosa es que un paciente tenga SIDA. Cuando hablamos de que una persona es VIH positiva, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos encontrando en esa persona una infección por un virus que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Si la persona tiene a la infección controlada, que hoy en día se puede utilizar medicación que logra mitigar bastante los efectos de este virus y lograr una mejor calidad de vida para las personas, ¿sí? Esa persona puede pasar años, ¿sí?, sin desarrollar SIDA. ¿Va a ser VIH positivo? Sí, claro, va a tener una población estable de este virus, pero no lo suficiente para que se desarrolle la enfermedad y que se logre adquirir el síndrome de la inmunodeficiencia. ¿Bien? Obviamente, ¿qué pasa? Una persona que tiene VIH va a estar predispuesto a, como este virus ataca particularmente a los linfocitos T, a los CD4, que estos son muy importantes en la respuesta inmunitaria. Cuando el virus los ataca, obviamente se produce un déficit en el sistema inmune del cuerpo, ¿sí? Donde tenemos pacientes que son inmunocomprometidos, no necesariamente inmunodeprimidos todo el tiempo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de que el paciente tiene SIDA, ahora sí es un síndrome, o sea, quiere decir que yo tengo varias cosas en conjunto, no hay una sola causal de la expresión de la patología o de la enfermedad. Es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para yo poder tener SIDA, obviamente, anteriormente necesita tener una infección por el virus de VIH, que este condiciona a etapas avanzadas, ¿bien? Que se genere un déficit tal en la población de las células CD4, donde ahora sí el sistema inmunitario está inmunodeprimido a niveles peligrosos y le da la oportunidad, valga la redundancia del nombre, a que muchas enfermedades oportunistas empiezan a colonizar a esa persona y empiezan a presentar complicaciones porque ahora el sistema inmunitario no está al 100% para poder defendernos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un paciente que tiene SIDA, ¿sí? Estamos hablando de que hay un valor por debajo del cual voy a encontrar el conteo de los CD4 y luego voy a poder encontrar, no necesariamente todas, pero por la que tengan una idea, cuáles son algunas de las enfermedades oportunistas, ¿sí? La neumonía, bien, esa es una de las que pueden tener, ¿sí? Hablamos de tuberculosis, también es una patología asociada, ¿sí? Citomegalovirus, bien, a nivel de los ojos, sobre todo lo que es la conjuntiva, ¿sí? Que genera una retinitis, ¿bien? Toxoplasmosis, ¿sí? Esto está afectando a nivel del cerebro, ¿sí? Citomegalovirus también puede afectar a nivel intestinal, ¿bien? Variedad de herpes que presentan a nivel genital, ¿sí? El virus papiloma humano también puede ser una sobreinfección sobre esto. Herpes también a nivel del hígado, ¿sí? Lo que era el sarcoma de Kaposi, que son, ¿sí? Esto genera también unas manchas, ¿sí? A nivel de la piel, que son bastante notorias, ¿sí? Si uno ve se acuerda de la película de Filadelfia, es una de las cosas que más resaltan de esa película, ¿bien? Bueno, candidiasis a nivel de la boca, hay un montón de patologías, ¿sí? Agregadas que puede tener el paciente cuando presenta SIDA, ¿sí? Pero estas son todas enfermedades oportunistas.
Bien, entonces, de acá por lo menos arrancamos sabiendo la diferencia entre uno y el otro y que no son lo mismo. Y esto es simplemente volver a decir lo que estaríamos recién, pero quizás en una forma donde hace que esto sea un poco más, no sé si la palabra es divertido, pero más fácil de incorporarlo, ¿sí? Fíjense que es exactamente el mismo mensaje, ¿sí? Que VIH y SIDA no son lo mismo, que hay una progresión que puede pasar de VIH a tener SIDA, ¿sí? Y los mismos puntos que acabamos de hacer en la diapo pasada, ¿sí? Pero de vuelta, por ahí en la otra resulta medio raro o no queda bien claro cuando lo leemos, y en esta, ¿sí? Con los dibujos y demás, les da una idea de volver a recalcar la importancia de esta distinción. Bien, esto que tenemos acá es una línea temporal, ¿sí? Y un artículo que es de Infobae, ¿sí? Que está, la verdad, que muy bueno, ¿sí? Tienen a veces algunas publicaciones muy interesantes. En este caso, la información está muy buena, así que si quieren que les dé el link del artículo, después me avisan, ¿sí? Pero por lo menos para poner en contexto cómo fue que fuimos progresando en nuestro entendimiento con respecto a este virus, ¿sí? Y cómo fuimos progresando también en las terapias y en hoy en día las proyecciones que tenemos a futuro de entenderlo todavía mejor y obviamente de lograr tratamientos que sean mucho más efectivos, ¿sí? Las primeras alertas que hubo a nivel, ¿sí? A nivel donde ya empezaba a verse esto como los inicios de una pandemia, fueron a raíz de 1980, ¿sí? 1981, por esa época. ¿Quiere decir que el virus no existía antes? No, el virus se encontraba, ¿sí? Sobre todo en África, ¿bien? Y era un virus que se pensaba que se encontraba dentro de los chimpancés. Por eso decimos que a nivel de los seres humanos es un virus no equilibrado, porque nosotros no somos el huésped primario de este virus, por lo tanto todavía no ha logrado las herramientas para mantenernos con vida cuando no hay tratamiento, ¿sí? Eso que habíamos hablado en las clases anteriores. Bien, y un poco con esto es, ¿qué pasó en esa época? ¿Por qué 1980? Porque en esa época ya empezamos a estar viviendo en un mundo mucho más globalizado, ¿sí? Empezaron a haber más viajes, empezó entonces a aumentar la transmisión, y eso es lo que en un principio, ¿sí? Se detectó como una enfermedad que no se sabía bien qué estaba pasando, ¿sí? Si era cáncer, si, qué tipo de patología era, a quién afectaba y a quién no, por qué, ¿sí? Y recién a nivel de 1983, ¿sí? Es que, 1983, 1982, dependiendo de donde lo lean, es que se descubre, ¿sí? Se ve este que es un virus, ¿bien? Y se lo clasifica también como un retrovirus, ¿bien? Porque por suerte el descubrimiento de que hay una enzima que nos cambia lo que sería el dogma de la biología molecular, que es la transcriptasa inversa, ese descubrimiento había sido anterior al descubrimiento del VIH, lo que aportó que se entendiera muchísimo más fácil qué es lo que estaba pasando. Y a partir de ahí empezó todo un tema, obviamente, de lucha para visualizar esto, para visibilizar, ¿sí? Lo que estaba pasando con esta pandemia a nivel mundial, con determinadas poblaciones, y empezar a trabajar con los primeros medicamentos, ¿sí? Los primeros antirretrovirales, ¿sí? La Ley Nacional de SIDA acá en Argentina en 1990, ¿bien? Que garantizaba que todo el mundo lograra una cobertura y se los pudiera atender de forma integral, ¿sí? Rápidamente, fíjense, en el 94 ya se había empezado a lograr reducir la transmisión vertical, o sea, la transmisión de madres a hijos en el momento del parto, ¿sí? Empezaron a estar en camino mejores drogas, ¿sí? Mejores cócteles donde estaban mezclas de drogas que lograban suprimir bastante la carga viral para que las personas, ¿sí? Llevaran vidas prácticamente normales, ¿sí? En 2012 aparece un paciente que se le llama paciente de Berlín, que muestra una remisión completa con respecto al virus, ¿sí? Esto fue después de que se le hiciera un trasplante de médula ósea con células madres, ¿sí? Y en 2019 pasó lo mismo, ¿sí? Similar el caso, también un trasplante de células madres a nivel de la médula ósea,
¿sí? En lo que sería la segunda, el paciente de la segunda revisión, ¿sí? El paciente de Londres. Lamentablemente este señor ya falleció, no por complicaciones con el VIH, sino porque tenía, si no me equivoco, una leucemia, ¿sí? Y en principio de este año, en marzo de este año, acá en Argentina, dos científicas argentinas, ¿sí? Que trabajaban en la fundación, creo que es Helios, presentaron el caso de una mujer argentina de 50 y pico de años, que hace 12 años que está con una carga casi indetectable del virus, ¿sí? Y sin tomar ningún tipo de medicamento, ¿bien? Entonces están en tratativas. ¿Por qué les comento esto? Porque realmente hemos progresado un montonazo en el tema de la medicación, en el tema de poder hacerle frente a este virus, ¿sí? Y si bien durante mucho tiempo nada, es como que uno está bastante descorazonado en algunos motivos de que se pueda conseguir una cura o una vacuna, ¿sí? Para esto, bien, todavía hay muchos científicos, muchas personas que están trabajando en pos de lograr esos objetivos, ¿sí? Entonces, esto más que nada para poner en contexto, ¿sí? El impacto que ha tenido este virus a nivel global y un poquito de lo que es la historia, ¿sí? Ahora sí, arrancamos 100% a ver la parte, ¿sí? Bien, bien particular sobre qué características tiene este virus, cómo lo clasificamos, etcétera. Vamos a hablar entonces un poquito más con respecto al VIH, ¿sí? En base a lo que sería su taxonomía, estos son virus ARN, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que taxonómicamente van a estar ubicados dentro de la familia Retroviridae. Esta familia tiene 7 géneros y están identificados en 2 subfamilias, o sea que tenemos a la familia Retroviridae y a las subfamilias Orto-Retroviridae y Espuma-Retroviridae, ¿sí? El VIH estaría dentro de esto, ¿sí? En relación con los Orto-Retroviridae y particularmente en el género de los lentivirus, ¿sí? Bueno, sería la taxonomía, ¿sí? El VIH es un retrovirus, ¿sí? Lo podemos ubicar dentro de la subfamilia Orto-Retroviridae y particularmente en el género de los lentivirus, ¿sí? Este dibujo que tienen acá es bastante representativo de la realidad del virus, ¿sí? Vamos a ver que como virus son parásitos intracelulares obligados, esto ya lo venimos viendo. Van a tener 2 copias de ARN con polaridad positiva. Cada una de esas en su extremo va a tener, ¿sí? Una enzima sumamente importante que es la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa. Como más le gusta decirles, es igual, ¿sí? Pero no tienen solamente esa enzima, sino que también tienen complejos enzimáticos bastante interesantes, ¿sí? Para poder hacer las funciones, ¿sí? Poder duplicarse dentro de la célula humana. Bien, tenemos, ¿sí? Acá están representando con puntitos, ¿sí? Tenemos a las proteasas y tenemos a las integrasas, sobre todo la integrasa, esa es importante porque es la enzima que va a permitir, ¿sí? Que el genoma vírico se pueda integrar al genoma de la célula huésped. Bien. También vamos a ver que estos son virus envueltos, ¿sí? O sea, tienen una capa lipídica, ¿bien? Van a nacer por gemación, ¿sí? Y eso no es lo único, sino que si ven acá, hay como una doble capa proteica, ¿sí? Tenemos la nucleocápside, ¿bien? Y tenemos acá lo que se puede llamar matriz, ¿sí? Y eso está bueno porque conocemos a las proteínas que forman parte de esas estructuras, ¿sí? Sabemos que formándome a la cápside, tenemos a la proteína, ¿sí? Que es estructural, que es la P24, y formándome la nucleocápside, tenemos otra de las proteínas estructurales que va a ser la P17, P de proteína. ¿Bien? Otra cosa que es importante es que estos virus van a infectar, ¿sí? Con un mecanismo citopático a los linfocitos, particularmente a la población de linfocitos T, ¿sí? Y que una vez que este virus está en contacto con esa población de linfocitos, se produce una infección crónica con alta tasa de replicación. ¿Bien? Ahora vamos a ir desglosando, ¿sí? Varias de las cosas que estuvimos diciendo acá
por separado para que quede todo mucho más tranquilo. Acá lo que tenemos es una representación tridimensional del virus, ¿sí? Nada diferente a lo que estuvimos nombrando recién. O sea, es otro esquema que nos tiene mostrando, está mostrando lo mismo que vimos en la diapo pasada, ¿sí? Acá tenemos a las dos cadenas de ARN que tienen propiedad positiva, ¿sí? Sabemos que tenemos a la transcriptasa inversa o reversa, ¿sí? Tenemos a proteasas y tenemos a integrasas, que son los complejos enzimáticos necesarios para que el virus pueda hacer su trabajo. Bien, encontramos acá a la nucleocápside, ¿sí? Formada por la proteína estructural P24. Y luego tenemos la segunda, ¿sí? La segunda cápside que tenemos, ¿sí? Que está formado, lo que sería la matriz, le podemos decir, por la proteína P17. Y por fuera de esto, encontramos qué cosa es la envoltura lipídica, ¿sí? Acá tenemos la capa lipídica, donde podemos encontrar a las espículas que están formadas por, ¿sí? Las proteínas de envoltura, ¿sí? Que van a ser la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41, ¿sí? Estas está bien que las reconozcamos porque hemos estudiado un montonazo al genoma vírico y hemos visto cada parte del genoma a qué proteína codifica. Cuando yo conozco las proteínas, sobre todo las proteínas de superficie, como pueden ser GP120 y GP41, ¿sí? Me permiten a mí hacer estudios serológicos donde estoy buscando esas proteínas en particular. Entonces, conocerlas está bueno. Además, vamos a nombrarlas, ¿sí? Que esas son las proteínas, estas que están acá, son las proteínas que le van a dar la adhesión del virus a los linfocitos T. Entonces, cuando empezamos a ver el proceso de la replicación del virus, ¿sí? El primer punto va a ser que el virus se acerque al linfocito y que logre fusionar su membrana. Estas proteínas que están formando acá, las espículas, son muy importantes. Ni hablar de tener en cuenta, ¿sí? A todo lo que es el complejo enzimático interno, ¿bien? Y obviamente no olvidarnos que estos son virus del tipo ARN, ¿sí? Vamos a ver un poquito mejor el tema de la clasificación, así no nos queda colgando lo que es la taxonomía. Bien, y acá tenemos un cuadro más grande donde nos marca la familia, ¿sí? Acá directamente en vez de marcarme su familia va de una a lo que van a ser los géneros y los subgéneros. Y un ejemplo de las especies víricas que están dentro de esa familia, todo esto son retrovirus, ¿sí? Entonces, ustedes acá trazarían una línea, ¿sí? Que va así, acá. Ahí están separando. Acá estaría la subfamilia de los que son los ortorretrovirinae, ¿bien? Y acá abajo, obviamente, tenemos a quién, a espuma retrovirinae, ¿bien? Entonces, serían las dos subfamilias que habíamos nombrado recién. Ahora, de acá, ¿qué es lo más importante? ¿Sí? Ya lo de las familias las habíamos visto, ¿sí? Lo interesante es acá es detectar cuáles de estos virus, ¿sí? Logran afectarnos a nosotros en realidad a nivel de los seres humanos, ¿sí? Los primeros, ¿sí? Donde acá tenemos el VIH es el lentivirus, ¿sí? Entonces, acá, dentro de los lentivirus, es que tenemos aquí en el VIH, ¿sí? Acá está. ¿Bien? El de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Estamos dentro de aquellos virus que vienen de los primates, ¿sí? Y este es el que nos afecta a nosotros, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, que hay lentivirus para los caballos, ¿sí? Hay para el tema de los gatos que pueden tener también, ¿sí? Parecido un virus de la inmunodeficiencia, ¿sí? Que se puede decir que los animales, también los gatos podían tener, ¿sí? Un tipo de VIH, ¿bien? Entonces, el género que nos iba a interesar particularmente para lo que iba a ser el VIH, ¿sí? Ahora, dentro de los ortorretrovirinae, ¿sí? Tenemos también a otro género, que es el género HTLV corta, ¿sí? V larga LV corta, que esto es el género que me está dando a el virus, ¿sí? Linfotrófico humano de los linfocitos T.
¿Sí? Este también es un virus ARN, ¿bien? Que afecta a las células T, pero es diferente al VIH, ¿bien? Y por último, otro que también nos puede afectar a nosotros, esto está dentro de la familia de los espuma retrovirinal, ¿sí? El género es espumavirus, ¿sí? Y hay un espumavirus que es humano, ¿sí? Si bien estos espumavirus tienden a afectar más a los animales que a nosotros, puede haber una infección hacia los humanos, ¿sí? Y el nombre lo tienen por el efecto citopatogénico que tienen sobre las células, que las llenan de vacuolas, y eso hace que las vemos como si fueran espumosas, ¿bien? De ahí viene el nombre que tenemos. De acá, ¿qué es lo que más me interesa? El tema de que recuerden que el VIH, dentro de lo que es la familia de retrovirinal, ¿sí? Pertenece al género de los lentivirus, ¿sí? Entonces tendría retroviridae, lo que es la familia, la subfamilia es ortorretrovirinae y el género es lentivirus, ¿sí? Dentro del lentivirus, ahí tenemos entonces ¿a quién? Al virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH-HB, como le quieran decir. Bien, esto es lo que les comentaba recién. Tienen separado acá para que no les canse la vista, ¿sí? O no se les complique con el cuadro anterior, los géneros, ¿sí? De retroviridades que a nosotros realmente nos interesan porque son los causantes de patologías a nivel humano, ¿sí? Particularmente, ¿de quién vamos a hablar nosotros? De los lentivirus, ¿sí? Del VIH. 1 y 2 son los dos subtipos que uno puede tener de este virus, que la diferencia va a ser a nivel genómico, ¿sí? No en la forma en que actúa, no en la forma en que los podemos diagnosticar, sino que hay variaciones aproximadamente dentro del 40% entre la estructura genómica del VIH del tipo 1 y el VIH del tipo 2, ¿sí? Y de estos dos, para que ya lo vayan marcando, el VIH, sí, el que es el más agresivo, el que tiene un comportamiento pandémico, es el de tipo 1, ¿sí? El tipo 2 es un poco más tranquilo, ¿sí? Y lo encontramos más reducido a una zona geográfica particular, ¿sí? Pero bueno, hay VIH del tipo 1, VIH del tipo 2, y eso tiene que ver con estas variaciones que les comentaba a nivel genético. Y acá lo que les estoy comentando, ¿sí? Que de los subtipos que están acá, de los géneros, ¿sí? El más difícil de que termine afectando a los seres humanos son los espumavirus, pero existe el espumavirus humano, entonces podría llegar a haber una infección a través de este retrovirus. Este cuadrito más que nada es para reforzar el concepto de lo que dijimos recién, que de VIH tenemos, ¿sí? Dos poblaciones, que la diferencia es a nivel genético entre uno y el otro, ¿sí? El VIH del tipo 1, este es el más agresivo y el que tengo de distribución global. Esto que ven MNO, ¿sí? La M, ¿sí? Son los grupos mayoritarios, o sea, la variación dentro de este virus, ¿sí? Que encuentro en mayor proporción, ¿sí? Y acá tengo los que son los subtipos, ¿sí? VIH, el tipo 1A, B, C, ¿sí? Entonces son subtipos a nivel serológicos, ¿sí? Donde el A es el más frecuente de todos, ¿sí? Y después tengo diferentes lugares donde voy a encontrarlo. O sea, donde yo, por ejemplo, si ¿sí? estoy hablando de Europa, voy a encontrar más que nada el subtipo del tipo B, ¿sí? Puedo ir ubicándolos a nivel geográfico, ¿sí? Donde puedo encontrar la distribución de este tipo de virus con características que son particulares a la región, ¿sí? De vuelta a nivel genómico. Los que son N, ¿sí? Son los que son nuevos, ¿bien? Son las nuevas variantes de VIH del tipo 1 que voy a estar encontrando, ¿sí? Y los que son O, ¿sí? La O es de outliner, ¿sí? Que quiere decir estoy por fuera de los márgenes, sería de sesgos, ¿bien? Donde encuentro en algunos casos, ¿sí? Instancias particulares de este virus, de vuelta, otra distribución a nivel geográfico, ¿sí? Donde los últimos que tuviéramos, ¿sí? De acá, ¿sí? Que puedo tener serotipos que pueden ir de la A a la E, por ejemplo. Como outliner tuvimos casos de VIH1 con unas manifestaciones a nivel de la conformación genética, ¿sí? En Camerún, ¿sí? Y después, cuando hablamos del VIH del tipo 2, ¿sí?
Esto es lo que me interesa más que nada a mí, ¿sí? Que tengan en cuenta esto y tengan en cuenta esto para distribuirlo y que sepan la parte genética, ¿sí? Cuando hablamos de VIH tipo 2, este tiene menor patogenia, ¿sí? Es un poco menos agresivo que el VIH del tipo 1 y es mucho más regional, ¿sí? Este lo encontramos prácticamente ¿dónde? En África Oriental, ¿sí? Y A, B, C, D, y E, ¿sí? Serían los subtipos, ¿sí? Entonces, el más importante de todos es este, ¿sí? El M, ¿bien? Que pertenece a quién, al VIH1, ¿sí? VIH1, ¿cuál es el subtipo más importante? El M, ¿sí? Y este es el más agresivo y el de distribución global, el que realmente causa, ¿sí? La pandemia que estamos viviendo con respecto al VIH, ¿bien? Este que está acá. ¿Qué es lo que me interesa del otro, ¿sí? Que acá sepan que cuando hablamos de VIH2, ¿sí? Que es otro tipo de diferenciación, tiene menor patogenia y tiene una concentración geográfica mucho más específica, ¿sí? Y que sabemos que la diferencia entre uno y otro de estos, ¿sí? Iba a ser qué cosa, la genética, ¿bien? Entonces, acá hay una diversidad, ¿sí? A nivel genético, ¿sí? Si puedo ahí escribirles, ¿sí? Genético. Sí, esa es la diferencia a tener en cuenta entre estos dos, ¿sí? Eso que les acabo de marcar recién es lo que más me interesa, ¿sí? ¿Por qué se hablan de los subtipos? ¿Sí? Porque, por ejemplo, de acá, donde del grupo M, que tenemos que van de la A a la K, por ejemplo, en nosotros, en lo que sería Sudamérica, predomina de cosa el grupo B, ¿sí? Más que en otros lados, ¿bien? Pero bueno, esos ya son a niveles un poco más profundos lo que me interesa. ¿Qué me interesa? Que sepan, ¿sí? VIH tipo 1 de tipo 2, la diferencia entre estos es genética, ¿sí? A nivel genético, ¿bien? El VIH tipo 1, que se separaba en estas tres, que la más importante era la M, ¿sí? De mayoritario o main, ¿sí? La N de nuevo y la O de outlier o de sesgos, ¿sí? Y que esta era la más agresiva de distribución global. Y el VIH2 tiene menor patogenia y una concentración geográfica mucho más, ¿sí? Reducida. Bien, chicos, ya antes de que les agarre el ataque con esto, ¿sí? A mí no me va a interesar preguntarles a grandes rasgos todo lo que está acá, ¿sí? Sino lo que me interesa que quede como concepto de esto es que a través de los avances que hemos tenido en lo que es la biología molecular y el conocimiento genético, ¿sí? De la constitución de este virus, nosotros pudimos ir desglosando todo su material genético, ¿bien? Y ver cada una de estas partes, para qué sirve, qué función está cumpliendo en el virus, y de esta manera buscar formas de identificarlo precozmente, ¿bien? Y obviamente estamos buscando la forma de inhibirlo y de generar una vacuna, ¿sí? Entonces, acá lo que está marcando, ¿sí? Tenemos los pares de kilobases que hay, ¿sí? Y cada una de estas secciones que están viendo acá son partecitas de que codifican para genes diferentes, ¿sí? A cada uno de esos genes que uno fue conociendo le asignamos, ¿sí? Nombres, ¿bien? Y hemos descubierto la función. De estos, en algunos los nombramos ya, por ejemplo, habíamos hablado que teníamos glicoproteínas de envoltura, ¿sí? A la GP120, a la GP41, y a las que habíamos nombrado nosotros, que son las más importantes, ¿sí? También tenemos a la glicoproteína 160, ¿sí? Ahora, ¿todo esto de dónde viene? ¿Sí? De que dentro del gen tenemos acá, ¿sí? Este gen que es el gen ENV corta, ¿sí? Primero me da un precursor, que es la proteína 160, ¿sí? Y a partir de esa proteína yo logro tener estas proteínas, que son la GP120 y la GP41, que son las proteínas que me están formando, ¿sí? Las espículas en la membrana, ¿sí? La GP120 va a ser la que protruye, ¿sí? La que va a hacer bien esta celular, y la GP41 la que me está haciendo la adhesión a nivel de transmembrana, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, el gen GAG, ¿sí? GAG, que lo tenemos acá. Este, ¿sí? Lo que va a hacer, me está dando proteínas estructurales, ¿sí? Fíjense que habíamos nombrado con proteínas estructurales a la proteína 24 y a la proteína 17, ¿sí? Estas dos que habíamos marcado en el dibujo, ¿sí?
Estas, las que tenemos acá, vienen de un precursor común, ¿sí? Que es el precursor, ¿sí? A nivel 55 o 53, depende de eso. Y luego uno logra, ¿sí? Tener diferentes tipos de proteínas, ¿sí? Que estas son las que nos da la parte estructural, ¿sí? Las que son las P24 me van a formar parte de lo que era la cápside, ¿sí? Y las que van a ser las P17 me formaban parte de lo que se podría clasificar como matriz, ¿sí? Acuérdense que ellos tenían doble cápside, ¿sí? Cuando hablamos de POL, ¿sí? Este es súper importante, ¿bien? Porque esta es la parte del gen que me codifica para qué, para la transcriptasa inversa, ¿sí? Ahí tenemos. Esta es súper, súper importante, ¿sí? Me transcribe, me da esta, me va a dar a las proteasas, ¿sí? Me va a dar a la endonucleasa también, ¿sí? Súper importante este gen para el accionar que tiene el virus, ¿sí? Hay partes donde todavía no conocemos qué pasa, ¿sí? Por ejemplo, hay una sección que es la sección NF, ¿sí? Que conocemos acá, ¿sí? La podemos ver, ¿sí? Acá, ¿bien? Bien, sabemos dónde está, podemos ubicarlo en relación a qué, pero todavía nadie les puede decir con certeza cuál es la función que tiene ese gen, ¿sí? Lo que se puede hablar es que se considera que es algo que disminuye la expresión viral, que es uno de los reguladores de la expresión vírica, ¿bien? Pero no lo conocemos, ¿sí? Después tenemos a BLF, ¿sí? Este de acá, BLF o BIF, ¿sí? Lo tenemos acá, ¿sí? Este lo vamos a poder ver, ¿sí? También como proteína número 23, es un promotor, ¿sí? Que lleva a que haya mayor infectividad del virus cuando se encuentra libre, o sea, cuando ya acaba de salir del huésped, ¿bien? Y está en busca de otra nueva célula para la cual infectar, ¿sí? Tenemos a el gen, el que es el TAT, ¿sí? TAT. Este es un activador de la transcripción, ¿sí? Este lo que hace es, ¿sí? Manejarme más que nada lo que es la replicación, ¿sí? Del virus, ¿bien? Y después tenemos, ¿sí? El RED corta, el RED, ¿sí? Que este lo que sirve es, ¿sí? La parte de lo que sería la regulación negativa, ¿sí? Que tiene que ver con este que se acaba con que es el NEF, ¿sí? Después están el BPR, el BPU, ¿sí? Que aquí los pueden ver, BPR, ¿sí? Los pueden ir buscando acá, el BPU, el otro, que estos son activadores o tienen que ver con la parte de liberarnos. ¿Cuáles son los que más me interesa que tengan en cuenta a ustedes, ¿sí? Los que les marqué en amarillo, ¿sí? Porque esos son los determinantes a nivel serológico que más importancia han cobrado al momento de reconocer al virus, ¿sí? De poder entender qué está pasando. Bien, vamos con lo que es el proceso de replicación. Lo tenemos acá escrito paso por paso para que ustedes entiendan las partes principales de esto. Después vamos a verlo en gráfico y de vuelta, ¿sí? De tal manera para que no haya confusión cuando hablamos del proceso de replicación con respecto al VIH, ¿sí? Lo primero que tiene que haber es una infección. Entonces el VIH tiene que lograr, ¿sí? Entrar en el cuerpo, en el organismo. Después vamos a ver las vías de transmisión que hay para este virus. Una vez que el VIH entra al organismo, es a través de las espículas de la membrana plasmática, ¿sí? Que van a empezar a interaccionar con quién, con las moléculas CD4, con los linfocitos T, ¿sí? ¿Qué parte específicamente? Tenemos a las glicoproteínas que me formaban las espículas, que van a ser la GP120 y la, ¿sí? La que va a ser la GP41. ¿Bien? Acuérdense que una va a ser la de transmembrana y la otra no, pero todas me están formando la espícula, ¿sí? De esa manera se logra el reconocimiento por parte de las moléculas del sistema inmunitario, ¿sí? El virus se fusiona con la membrana, ¿sí? De tal manera que ahora puedo lograr ingresar la cápside asociada al ARN vírico directamente al interior de la célula. Una vez que está ingresado el virus dentro de la célula, tiene que empezar todo el proceso para lograr, ¿sí? Primero, convertir su material genético de ARN a ADN, ¿sí? Esto lo hace porque tiene a esta enzima, que es la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, que lo que hace, ¿sí? Es generarme a través de una copia de ARN, ¿sí? Me sintetiza una copia de ADN. Y tiene en una parte de esta enzima un sector, ¿sí?
donde yo tengo una RNasa que se llama una ribonucleasa H, y eso lo que hace es que a medida que yo voy copiando, sí, voy copiando el ADN, cuando el ARN que estaba sirviendo de molde para esa cadena complementaria llega a este sector, lo degrada de tal manera que únicamente me esté quedando qué cosa, ese ADN, que luego voy a utilizar para generar ADN de doble cadena, ¿sí? Donde ya es ADN vírico, vírico, ¿sí? Y ese ADN, a través de la enzima, que es la integrasa, logra, ¿qué cosa? Unirse, pegarse al genoma de la célula huésped, ¿sí? Entonces, esta integrasa me cataboliza las reacciones para que ese ADN vírico, que acabo de obtener al utilizar la transcriptasa inversa o reversa, ahora se pueda unir al ADN propio de la célula del huésped. De esa manera, dependiendo de ciertos factores con respecto a qué va a pasar con ese virus, o puede permanecer latente de esa manera, o se puede comenzar a estimular la expresión de proteínas víricas, ¿sí? Porque la célula ahora va a reconocer a ese segmento de ADN como si fuera segmento propio, ¿bien? Por eso hablamos de este accionar que tienen los virus de captación del mecanismo interno de las células. Ahora el virus va a aprovechar a que la célula realice todos los pasos desde la genética que uno ya conoce para lograr la expresión de las proteínas, que luego me van a ensamblar un nuevo virión. Y esto es lo que les comentaba recién. Yo me adelanto porque cuando se los voy contando, se los cuento, sí, efusivamente, sí, como vengo embalada diciéndoselos, pero siempre quédense tranquilos que yo busco que también lo tengan escrito para que no les quede nada colgado, ¿sí? Pues acá tienen lo que les comentaba, que ese provirus, ¿sí? Ese ADN vírico me puede quedar latente, ¿sí? O puedo inducir a que la célula me produzca, ¿sí? Más ARN vírico, ¿bien? Y de esa manera, luego, lo que voy a hacer es forzar la traducción de las proteínas, que ya son proteínas virales, ¿sí? Y la producción de nuevos viriones. Ahora, este virus, el VIH, es un virus envuelto, nace por gemación. Entonces, eventualmente, voy a generar qué cosa, la lisis de la célula. Y de esa manera voy a liberar mayor cantidad de viriones al medio, ¿sí? Interno del paciente. Acá tenemos dos dibujos, ¿sí? Yo sé que están chiquitos, ahora se los corté, sobre todo este, ¿sí? De la izquierda, para que lo podamos ver por partes, ¿bien? Pero este es porque viene con el buchón, ¿sí? Con el cuadrito buchón, que están buenos para que volvamos a repasar qué es lo que está sucediendo. Y este está bueno porque es mucho más sencillo y mucho más al grano de lo que está pasando, ¿sí? Es como pum, 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 eso es lo que tengo hoy, punto, ¿sí? Fíjense, si yo sigo acá, tengo el virus, ¿sí? Y tengo el acoplamiento con la función de la membrana, ¿sí? Logro integrar, ¿sí? A la parte proteica unida a material genético del virus al interior celular. Y ahora voy a, con medio de la transcriptasa inversa, convertir ese ARN en ADN de doble cadena. Ese ADN de doble cadena, ¿sí? En el núcleo va a ser integrado a través de la integrasa de otra enzima a el ADN de la propia célula, ¿sí? Cuando la célula empieza a hacer los procesos normales, que voy a tener la transcripción, la traducción y la expresión de proteínas que van a ser víricas, ¿sí? En el citoplasma, luego lo que voy a tener, ¿sí? Es el ensamblaje, ¿sí? De esas proteínas víricas con nuevo, ¿sí? Material genético de ese virus. Y ahora lo que tengo es la formación de un virión que va a ser inmaduro. Sale por gemación y tengo nuevos virus, ¿sí? Listos para ir a infectar a nuevas células del sistema inmunitario, nuevos linfocitos T, ¿sí? Entonces fíjense que este rápidamente me pasa por todo lo que vimos recién. Vamos ahora a ir más tranquilos, ¿sí? Más en detalle para que de vuelta reforcemos bien cómo es todo el proceso de replicación con respecto al VIH, ¿sí? Vamos a ver este cuadrito desglosado para que lo entendamos mejor. Bien, entonces, acá lo que tenemos, de vuelta, fíjense, una estructura bastante copada con respecto a lo que es el virus, ¿sí? Tenemos de vuelta la bicapa lipídica, tenemos a las espículas que están formadas por las proteínas, ¿sí? La de transmembrana, que va a ser la P41 y la que es, ¿sí?
La que es externa, que va a ser la P120, ¿sí? Tenemos acá la doble cápside que teníamos y adentro las dos, ¿sí?, hebras de ARN simple y las tres enzimas, las proteasas, la transcriptasa inversa y la integrasa, ¿sí? ¿Qué es lo primero que está haciendo? Lo primero que tengo que hacer es poderme unir a los receptores, ¿sí?, los CD4 que tienen los linfocitos del tipo T, ¿sí?, o que también pueden tener otras células de la respuesta inmunitaria como macrófagos y como células dendríticas, ¿bien? Entonces, lo que hace es, a través de su espícula, tanto las proteínas, ¿sí?, la 41 como la 120, interaccionan con los receptores de los linfocitos, los CD4, y con los correceptores. Acá al costado, si yo pudiera dibujar más completo, digamos, cómo está esto, ¿sí?, acá tendría, ayudándome a este receptor CD4, tendría al correceptor, ¿sí?, CCR5. Y del otro lado tendría al correceptor, ¿sí?, que sería el CXCR4, ¿sí?, de un lado y del otro. ¿Bien? Entonces, estos son correceptores, ¿sí? El virus interacciona con los dos, ¿sí?, con los dos correceptores y con, ¿sí?, y con el receptor de membrana que tienen los linfocitos T, que son el CD4. ¿Bien? Lo que le dice acá es que uno puede inactivar este primer paso cuando estamos hablando de la medicación y uno que le da al paciente con antagonistas de CCR5, ¿sí?, o inhibidores de posfijación para evitar este primer paso. Si yo me evito este primer paso, estoy evitando que el virus esté llegando dentro de la célula, ¿sí? Obviamente que esto no es al 100% efectivo, sino si todo esto pudiera evitar por completo la acción del virus, ya hubiéramos conocido la cura para el VIH. Lo que yo logro hacer es, de esta manera, bajo la infectividad que tiene el virus, porque estoy evitando que el virus se pueda adherir a las células del paciente, ¿sí? Una vez que el virus logró hacer la interacción con los receptores de transmembrana, ¿sí?, lo que va a pasar es, empieza la fusión de la envoltura, ¿sí? La envoltura lipídica que tiene el virus, ¿sí?, esta empieza a integrarse con la membrana del linfocito, ¿sí?, se unen y de esta manera me permite la entrada de los componentes proteicos, ¿sí?, al interior celular, ¿sí? Acá lo que yo puedo hacer es inactivarlo con medicamentos que me lleven a inhibir, ¿sí?, esta función. Una vez que yo logro hacer esto, ¿sí?, que acabo de ingresar al interior de la célula, ¿sí?, ahí viene el momento de gloria, ¿sí?, donde tiene que brillar la transcriptasa inversa, ¿sí? Entonces acá tengo la transcripción inversa, ¿bien? Yo voy a ir ¿de qué? De ARN a ADN, porque no le puedo fusionar ARN directamente al interior de la célula. Tengo que convertirlo en ADN, ¿sí? Entonces, una vez que es liberado, ¿sí?, el VIH y el material genético del virus está en el interior de la célula, ¿sí?, esta enzima, la transcriptasa inversa, me convierte, me sintetiza, utilizando el ARN como base, me sintetiza una hebra de ADN, ¿sí? Y eso lo que hace, ¿sí?, es permitir, cuando luego eso se vuelve una cadena doble, se puede ingresar al núcleo, ¿sí?, pasa a la membrana nuclear de los linfocitos, ¿sí?, y luego dentro del núcleo va a ir a integrarse al genoma de la célula, ¿sí? Entonces, de vuelta, lo que tienen acá es, yo puedo tener una activación, ¿sí?, inactivando a la transcriptasa inversa, ¿sí?, puedo utilizar algunos que sean no análogos de los nucleósidos, ¿sí?, o análogo de los nucleósidos, ¿sí? Esto tiene que ver con, de vuelta, si estoy buscando algo que me esté inhibiendo porque estoy quitándole la posibilidad de que la enzima sintetice, tenga los nucleósidos para sintetizarme la hebra de ADN complementaria, ¿sí? Si no tengo eso, no la voy a poder hacer. Cuando pasamos al interior del núcleo, ¿sí?, acá tenemos lo que va a ser el proceso de integración, ¿sí? Acá
La enzima integrasa es la que me cataboliza la unión de ese ADN vírico, de esa partícula vírica, ahora hacia el ADN propio de esta célula, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo voy a hacer dentro del virus. Por eso es súper importante que el virus venga con esas proteínas, ¿sí? Con esas enzimas. Porque en condiciones normales, dentro del linfocito T, yo no tengo integrasa. Y si no tuviera esta enzima, ¿sí? El virus no podría hacer este paso que es súper importante. Una vez que yo logro hacer esto, lo que sigue es la captación de la maquinaria interna de la célula, ¿sí? ¿Para qué? Para poder multiplicar los elementos que me van a formar nuevos viriones y nuevas partículas víricas, ¿sí? Entonces, una vez que está integrado, ¿sí? El VIH con su genoma dentro del ADN de la célula, ¿sí? Empieza a sintetizar nuevas proteínas víricas, ¿sí? Estas proteínas ahora las mando, ¿sí? Las exporto, como sería todo el proceso, hacia el citoplasma, ¿bien? Y ahora en el citoplasma lo que voy a tener es el ensamblaje. El ensamblaje, que es unir a todas las partículas proteicas, ¿sí? Todas las proteínas víricas que yo acabo de sintetizar, que acabo de expresar, ¿sí? Con más material genético, ¿sí? Del virus, ¿sí? Entonces, el nuevo ARN vírico, ¿sí? Y las proteínas víricas producidas por el linfocito, ¿sí? Ahora van a estar acá y empiezan a ensamblarse como un VIH no inmaduro. No infeccioso y inmaduro, ¿por qué? Porque todavía le falta hacer el último proceso que es el de la gemación, ¿sí? Entonces, ese VIH inmaduro, ¿sí? Lo que hace es empezar a empujar contra la membrana plasmática del linfocito T, ¿sí? De esa manera lo que hace es, ¿sí? Es lograr la gemación, ¿sí? Se acaba de liberar. Y acá tenemos qué cosa, a la proteasa, ¿sí? Que esta proteasa lo que va a hacer es me separa las cadenas, ¿sí? Que yo sinteticé de una de lo que era el material vírico. Y ahora sí, cuando esto está sucediendo por fuera ya de la célula, ahora tengo proteínas víricas más pequeñas que vuelven a recombinarse y me forman qué cosa, ahora sí, el virus maduro e infeccioso que puede ir a colonizarme nuevas células, ¿sí? Entonces, fíjense que los pasos son a grandes rasgos los que tenían en el cuadrito, en el dibujo chiquitito, ¿sí? En este fuimos viendo más en detalle, ¿sí? Cómo es que está haciendo cada uno de los pasos para lograr la replicación. Y como un bono, sí, que eso en realidad a mí no me interesa en este momento, tienen acá el tema de que en cada uno de estos puntos yo puedo buscar inactivar la acción de ese virus. O sea, puedo ver una acción farmacológica donde logre inhibir, inactivar esos pasos para obviamente frenar la multiplicación, la replicación y la carga viral que tenga dentro de un paciente que está afectado. Bien, cuando hablamos de los mecanismos de transmisión, ¿sí? Los que son bien definidos son tres: sexual, sanguíneo, ¿sí? Y el perinatal o el transversal, ¿sí? Cualquiera de las formas de decirle es lo mismo: materno, fetal, perinatal, transversal, como le quieran decir, se entiende que es de madre a feto, ¿sí? El sexual, ¿por qué? Porque yo estoy teniendo una exposición directa a secreciones que tienen contenido vírico, ¿sí? El semen, las secreciones vaginales, ¿sí? Pueden llevarme grandes cantidades de virus. Cuando uno tiene, ¿sí? Relaciones sexuales sin preservativos, sin los que son las barreras, ¿sí? De protección, a veces, o nosotros no quiere decir que uno tiene que ver sangre y lastimarse para que haya una lesión en el momento del coito, ¿sí? Siempre que uno está teniendo sexo se producen lesiones muy pequeñitas, ¿sí? Porque estamos hablando de que hay, ¿sí? Una interacción de dos partes. Siempre que hay una interacción de dos partes, por más de que biológicamente haya lubricación y lo que me quieran decir, ¿sí? Hay pequeñas lesiones a nivel de las membranas, ¿sí? Del aparato genital, ¿sí? Ni hablar si estamos a nivel de lo que es sexo anal, donde todavía es mucho más débil, ¿sí? Lo que es la mucosa perianal, ¿sí? Y mucho más susceptible a lastimaduras, ¿sí? Entonces, de vuelta, el mecanismo de transmisión a nivel sexual, ¿sí? Es importantísimo. Y acá también otra cosa que de paso lo volvemos a nombrar con esto,
¿Sí? El líquido preseminal también puede tener contenido de VIH, ¿sí? Entonces no es solamente que siendo bueno, si la persona no eyacula, ¿sí? O si no se llega al orgasmo, no hay ningún problema. No, siempre que uno ya empiece a tener relaciones sexuales donde no se está cuidando con preservativo, tengo el riesgo de poder contagiarme de VIH. Es uno de los mecanismos de transmisión, ¿sí? Luego tenemos el mecanismo que va a ser a nivel sanguíneo, ¿sí? La sangre también tiene altas concentraciones y cantidades, ¿sí? De las partículas víricas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una transfusión donde, que esto pasó un montón, donde uno no conocía que teníamos que testear por el VIH, porque era un virus que no lo teníamos en cuenta. Si yo en ese momento transfundí a una persona, ¿sí? Que era VIH positiva, a otra persona le acabo de pasar el virus a través de la sangre a un nuevo huésped, ¿sí? Si yo estoy haciendo un trasplante, si yo tengo, ¿sí? Utilizo agujas o elementos, ¿sí? Donde, que sean cortopunzantes, que ingresen al paciente, ¿sí? Que tengan contacto con el torrente sanguíneo del paciente, ¿bien? Que están contaminados con el virus, también puedo contagiarme de esa manera. Por eso el VIH es una de de los virus que uno tiene que siempre estar atento al momento de manipular, ¿sí? Las muestras de laboratorio y los que son los elementos cortopunzantes, ¿sí? Porque si me pincho con una aguja que utilicé para hacer la extracción de sangre a un paciente que es VIH positivo, ¿sí? Tengo chances de contagiarme. ¿Por qué yo tengo chances de contagiarme? Porque muchos pacientes están hoy en día con tratamientos de antirretrovirales, ¿sí? Entonces, a veces tienen cargas que son insuficientes y no logra hacerse la transmisión. Pero es una vía de transmisión, sí, claro. Igual que la sexual, la sanguínea es una vía de transmisión. Y un poco aparejado a esto es la que es la perinatal, ¿sí? La transmisión de la madre al hijo, si es esta transmisión vertical, ¿sí? Esto se puede dar durante el embarazo, ¿sí? O sea, a través de la vía transplacentaria, ¿sí? Se puede dar en el momento del parto, ¿sí? Sí, yo muchas veces hay personas que son VIH positivos, que están con tratamiento, bien, y se logra hacer una profilaxia del feto. Pero al momento del parto tengo que tener todos los cuidados para que no tenga contacto, ¿sí? La sangre, bien, de tal manera que ahora se me infecte el bebé, ¿sí? Y a través de la leche materna también puede haber, ¿sí? De menor medida, pero puede contagiar también de esa forma al bebé, ¿sí? Entonces durante la lactancia, ¿sí? También es una de las vías de transmisión, ahora sí, de madre a bebé. Bien, ¿cómo es el contexto de enfermedad de una persona que se acaba de infectar con VIH? ¿Sí? Lo primero que puede pasar es que yo no me doy cuenta, hay algunos que son completamente asintomáticos, ¿sí? Pero en muchos casos lo primero que voy a ver es que al poco tiempo, ¿sí? Una semana desde que la persona se infectó, va a tener como una falsa presentación de una infección. Entonces va a empezar con sintomatología que uno la puede confundir con una mononucleosis, ¿sí? Donde veo que el paciente tiene fiebre, tiene faringoamigdalitis, o sea, tiene una inflamación de la faringe y de este tejido linfático que son las amígdalas, ¿sí? Tiene astenia, lo que es malestar general, ¿sí? Tiene linfoadenopatía, o sea, tienen inflamado los ganglios linfáticos a nivel del cuello, ¿sí? Y todo eso está como persistencia a nivel de 1 o 2 semanas. Esta linfadenopatía, además, es lo que me hace pensar en una mononucleosis. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto es un virus, ¿sí? Entonces, hizo todo ese proceso infeccioso que a mi sistema inmunitario le puso los pelos de punta, entonces tuve ese cuadro. Ahora, después lo que pasa es que los síntomas desaparecen por completo, ¿sí? Y una persona puede permanecer asintomática durante años, ¿sí? Aproximadamente puedo estar de 5 a 15 años sin haberme enterado para nada de que soy VIH positivo, ¿sí? Porque si no me hago un testeo de sangre, no, en un momento nunca me hice un screening, ¿sí? Ni nada fortuito, y yo no tengo razones de sospechar que pude haber entrado en contacto con este virus y me pude haber contagiado, puede pasar un montón de tiempo hasta que realmente empiezo ahora a tener síntomas inespecíficos, ¿sí? Vuelvo a empezar con linfadenopatías, empiezo con problemas de la alimentación, ¿sí? Con fiebre, con sudores nocturnos. Entonces quiere decir que ahora, ¿sí? Ya al cabo de tanto tiempo, ahora el virus empezó a tener una carga
mucho más grande y ya empiezo a ver qué cosa, las afectaciones del sistema inmunitario. Las manifestaciones tempranas que yo voy a tener de la enfermedad causada por el virus del VIH tienen que ver con esta supresión que va a estar sufriendo el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque el VIH me está colonizando a los linfocitos T. De tal manera que ahora estoy teniendo toda una población celular, ¿sí? Y toda una de las respuestas inmunitarias por excelencia que tenemos que va a estar inhabilitada, ¿sí? Y eso obviamente va a empezar a manifestarse de formas inespecíficas, porque son las enfermedades oportunistas, son este tema de mayor vulnerabilidad al momento de contagiarme cosas que me está dando cuenta de ese defecto que estoy teniendo del sistema inmunitario. Bien, y esto es lo que les comentaba recién, ¿sí? Empieza a ver ahora en la progresión, la última, donde está la manifestación de la enfermedad, donde ya estamos acercando al síndrome, ¿sí? De inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? La presencia de enfermedades oportunistas. Tengo herpes zóster, tengo candidiasis, ¿sí? Empiezo después a tener diarreas crónicas, puedo desarrollar tuberculosis, ¿sí? A nivel pulmonar y a nivel extrapulmonar, ¿sí? La tuberculosis no solamente me afecta a los pulmones, sino que en estadios mucho más avanzados la puedo encontrar incluso a nivel óseo, ¿sí? Empiezo a ver displasias a nivel cutáneo, ¿sí? El sarcoma de Kaposi o el linfoma de Burkitt son los más comunes, ¿sí? Que empiezo a ver manchas, empiezo a ver tumoraciones en la piel del paciente, ¿sí? La retinitis por citomegalovirus, ¿sí? La infección a nivel de los ojos, ¿sí? Otras micobacteriosis, ¿sí? Y tengo después también niveles de afectación a nivel neuronal, ¿sí? Fíjense que la mayoría de estas enfermedades oportunistas las nombramos ahí al principio de la clase, cuando habíamos dicho qué era lo que le podía pasar a un paciente, cuando, ¿sí? Vimos la distinción entre qué es ser VIH positivo y qué significa tener SIDA, ¿sí? Ahora esta, si yo tengo la presentación en conjunto de varias de estas enfermedades oportunistas, ahora sí puedo estar hablando de que puedo estar hablando en el índice del síndrome de inmunodeficiencia adquirido, ¿sí? Y la severidad que tenga la de la presentación de estas enfermedades oportunistas es lo que tiene una correlación directa con la disfunción del sistema inmunitario. Cuanto más alta esté la carga viral del paciente, ¿sí? Cuanto más inmunosuprimido esté ese paciente porque sus linfocitos T no están funcionando, porque es el virus el que está colonizándolos, mayor va a ser la prevalencia y mayor va a ser la gravedad de las enfermedades oportunistas que se estén presentando en el paciente. Y esto es una variación de lo que vimos al principio, ¿sí? Pregunta que puede ser capciosa al momento de un examen, ¿sí? ¿Qué método de laboratorio me permite diagnosticar SIDA en el paciente? Ninguno. Ustedes, como técnicos en laboratorio, ¿sí? Me van a poder decir que un paciente está o no está infectado con VIH. Y me van a poder determinar la carga vírica de ese paciente. Ahora, no me van a poder decir si ese paciente tiene SIDA o no tiene SIDA. Porque el diagnóstico, ¿sí? De síndrome de inmunodeficiencia adquirido se hace en base a la clínica, ¿sí? Tiene que ver con qué, con la enfermedad. Y en laboratorio, ustedes lo que hacen es detectar la infección, no la enfermedad. Recuerden que hay una diferencia entre exposición, entre infección y entre enfermedad. No es lo mismo hablar de una cosa que la otra, ¿sí? Entonces, en laboratorio se diagnostica la infección, ¿sí? Pero no se diagnostica SIDA, ¿sí? SIDA es un diagnóstico pura y exclusivamente clínico. Entonces, ¿en laboratorio tengo alguna forma de relacionarme con la enfermedad? Sí, monitoreando el proceso infeccioso. ¿Cómo monitoreo el proceso infeccioso del paciente? Con lo que se llama conteo de CD4 y carga viral. Bien, y este cuadro me sirve para volver a reforzar este tema de la diferenciación que hay a nivel de la infección, ¿sí? El conteo de CD4 y lo que es la manifestación de la enfermedad. Porque, por ejemplo, ustedes están viendo acá en el cuadro, hacia la izquierda, lo que sería el conteo de CD4. Están viendo que el conteo de CD4 me puede dar mayor a 500, me puede dar entre 200 y 499 o me puede dar menor a 200.
Esos son los tres rangos que ustedes van a poder darme para que en categoría estemos a nivel de 1, 2 y 3, ¿sí? Ahora, las categorías clínicas van a ser en tres letras. Yo puedo tener pacientes a los que estoy categorizando como A, ¿sí? Que son pacientes que son seropositivos pero son asintomáticos, no tienen ningún síntoma manifiesto de la patología, ¿sí? Puedo encontrar a individuos que los voy a colocar en la categoría B. Cuando los categorizo desde la clínica, los categorizo como B, son personas que han empezado a tener la presentación de enfermedades oportunistas, ¿sí? Y cuando yo desde la clínica digo, este es un paciente que está en la categoría C, es un paciente donde ya tiene SIDA, ¿sí? Donde ya la manifestación de las enfermedades oportunistas ha sido tal que se puede diagnosticar el síndrome de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Entonces, fíjense en que yo en el nivel 1, si ustedes me dicen que tienen un paciente con un conteo de linfocitos CD4 mayores a 500, ¿sí? Yo esto voy a poder valorar, obviamente, cómo está el sistema inmunitario, pero a nivel clínico yo puedo tener una persona que esté, ¿sí? asintomática, una persona que empiece a tener, ¿sí? algunos síntomas de enfermedades oportunistas, o puedo tener, si estoy en el grupo C, personas a las que ya tengo la categorización de SIDA, ¿sí? Entonces, debido a donde los voy a ir marcando, ¿sí? Entre 200 y 499 sería la categoría 2, A2, B2, C2. Y en la categoría de menor a 200 ya estoy en la categoría 3, A3, B3, C3, ¿sí? Lo que les voy a marcar a ustedes es que cuando ustedes están leyendo y dicen, tengo un paciente, ¿sí? con una valoración clínica, ¿sí? C, ¿sí? ya sea C1, sea C2 o sea C3, ¿sí? es un paciente que tiene la manifestación clínica y tiene SIDA, ¿sí? Ya se pudo diagnosticar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y cuando ustedes escuchen que la categoría, ¿sí? es de A3 o de B3, ¿sí? incluso aunque este sea asintomático, ya se los puede categorizar con SIDA, con este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Entonces, esta categoría que sería como una L dada vuelta, ¿sí? esta L invertida es lo que a mí me está diciendo desde la clínica que el paciente tiene SIDA en base al conteo de los CD4, ¿sí? Obviamente, uno lo que está buscando con esto, ¿sí? es que el conteo de los CD4 les dé casi siempre por arriba de los 500, ¿sí? Cuando yo ya estoy en índices de menor a 200, ahí ya estoy recontra comprometido mal, aunque incluso pueda ser un paciente que no está manifestándome síntomas. Con un conteo de CD4 menor a 200 ya es bastante grave, ¿sí? porque las condiciones normales de la población celular que necesito tener del linfocito T está muy, muy disminuida. Bien, y en cuanto a la detección, ¿sí? del virus, ¿sí? la única forma que yo tengo de darme cuenta que el paciente es VIH positivo es en base a si tiene o no tiene anticuerpos. ¿Bien? El tema con esto y lo que me interesa que les quede claro de esto es que con el VIH tenemos algo que se llama periodo de ventana, ¿sí? Entonces no es que yo me infecto con VIH e inmediatamente empiezo a generar anticuerpos. Tengo un periodo, ¿sí? que podemos hablar de hasta 4 semanas, ¿sí? de 4 a 8 semanas, de 6 a 12 semanas, depende, ¿sí? la biografía, unos que dicen de 3 a 4 semanas, ¿sí? Tómenle como que tengo un mes entero, ¿sí? donde yo puedo no presentar anticuerpos. ¿Por qué es importante esto? Porque en los casos donde, por ejemplo, yo me acabo de pinchar el dedo, ¿sí? manipulando una muestra de un paciente que sé que es VIH positivo, ¿sí? Si inmediatamente que me pinché, póngale que pasan, ¿sí? Unos días, voy y me hago el test rápido de VIH, me da negativo, ¿sí? No me quedo tranquila, no digo, bueno, me dio negativo y ya está. ¿Por qué? Porque lo que yo tuve fue una situación de riesgo, ¿sí? Entonces, es muy probable que ese negativo sea un falso negativo, ¿sí? Más allá de que después vamos a ver que uno tiene que hacer etapas confirmatorias, ¿sí? Con un Western blot para poder terminar de diagnosticar que el paciente tiene VIH, ¿sí? Podemos pasar por el test rápido, podemos pasar por ELISA y tenemos Western blot, ¿sí?
En este caso, ¿sí? Vuelvo porque me interesa el tema del periodo de ventana, ¿sí? Uno tendría que repetir el estudio, ¿sí? Pasado el mes, aproximadamente pasado, ¿sí? Las 4 semanas, pasadas 6 semanas, ¿sí? Un mes después vuelvo a hacerme el estudio, vuelvo a confirmar para que me dé negativo, ¿sí? Si me da positivo, ¿sí? O sea, quiere decir que han encontrado anticuerpos, quiere decir que soy VIH positivo, y si me da negativo puedo quedarme tranquila y decir, bueno, sí, ahora acabo de tener una segunda prueba confirmatoria que me está dando negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en que acá lo que tenemos, ¿sí? Es que lo que vemos, ¿sí? Si nos chumemos acá este gráfico, es que la progresión de la carga viral en el cuerpo, ¿sí? No es completamente lineal ni exponencial, ¿sí? Yo voy a tener un periodo, que es el periodo de incubación, donde empiezo a aumentar la carga viral que tenemos, ¿sí? Y luego esto, ¿sí? Esa carga baja, porque lo que hay es un periodo de eclipse, ¿sí? Donde estoy afectando a más linfocitos CD4 y me estoy, ¿sí? Como virus, lo que estoy haciendo es reproducirme al máximo, ¿sí? Recién que pasó este periodo de ventana, acá en verde estoy viendo que empiezan a surgir los anticuerpos, ¿sí? Entonces fíjense en que a este punto, ¿sí? Pasaron aproximadamente más de un mes, ¿sí? El paciente puede ser completamente asintomático, puede haber pasado acá en el momento de pico de carga viral, que se haya presentado sus signos inespecíficos, ¿sí? Que me hace confundir con la mononucleosis o con otro tipo de infección, una gripe, un resfrío, nada que me haga pensar en VIH, ¿sí? Luego esto baja, se resuelve, el paciente piensa que se curó del resfrío, si no tiene chance de pensar que podía estar comprometido con este virus, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que me va a llevar a que el paciente se vuelva sintomático y me pueda desarrollar SIDA? Este declive progresivo que estoy viendo acá, ¿sí? De la población de linfocitos CD4 cuando la población de virus va en aumento, ¿sí? Entonces, en un momento donde yo tenga en puntos opuestos de gráfico a la cantidad de linfocitos CD4 y a la cantidad de partículas víricas que tengo, ¿sí? Que ya pueden haber pasado más de 15 años, 12 años, ¿sí? Estoy en el último periodo de la enfermedad, ¿sí? Acá donde puedo diagnosticar SIDA con toda la presencia de estas enfermedades oportunistas, ¿sí? Y cuando esto está de esta manera, ¿sí? Lamentablemente ahí la muerte del paciente es una de las resoluciones que puede tener esto, no por el virus en sí, sino por las enfermedades oportunistas que el cuerpo ha perdido la capacidad de defensa frente a estas. Y una neumonía que a cualquiera de ustedes, ¿sí? Los deja en cama una semana y que se recuperan, a un paciente que está inmunocomprometido porque sus linfocitos TCD4 están por el piso, esa neumonía es irrecuperable y esa persona termina falleciendo, ¿sí? De complicaciones asociadas, ¿sí? A otras patologías. Bien, con esto del diagnóstico, ¿sí? Acá lo empezamos a ver, en la clase que viene vamos a ir mucho más en detalle sobre cómo hago estas pruebas, ¿sí? Lo que les comentaba, que volvemos, ¿sí? A la parte bien de serología, ¿sí? Ahora aplicada a un virus en particular. Pero lo que yo quiero es que desde ahora ya tengan esta idea que a nivel diagnóstico, con respecto al VIH, uno puede tener diferentes tipos de pruebas. Podemos tener pruebas que son de tamizaje o que son de screening, podemos tener las pruebas confirmatorias y tenemos a las pruebas que son complementarias que me están sirviendo para ver la progresión o la estadificación de ese paciente, ¿sí? Entonces, las que son presuntivas o de tamizaje y las que son confirmatorias son las que se consideran las principales, son las que me están dando una imperativa diagnóstica para ese paciente. Y las que son complementarias, ¿sí? Se llaman de esa manera porque nos sirven para complementar ya el tratamiento de un paciente que conocemos que tiene VIH. ¿Bien? Entonces, las que son presuntivas o de tamizaje tienen que ser, ¿sí? Tienen que tener alta sensibilidad, tienen que tener muy buena especificidad, ¿sí? O sea, quiero que me eviten los falsos negativos y los falsos positivos, ¿bien? Que me puedan reconocer y distinguir bien a los individuos enfermos y a los individuos sanos, ¿bien? Y esto es lo primero que voy a poder utilizar en una persona que yo tengo sospecha que se ha infectado por el virus, ¿sí? Acá tenemos los ensayos inmunoenzimáticos, o sea, tenemos al test ELISA, ¿sí? Tenemos al test rápido, ¿bien? Que es inmunocromatografía, ¿sí? Y en este caso, estas son
de tamizaje porque son rápidas. Y como son rápidas, yo no puedo quedarme solamente con esto para diagnosticar que el paciente es VIH positivo. Si me dio positivo, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que vimos del periodo de ventana, igualmente yo estoy buscando confirmar ese diagnóstico. ¿Cómo confirmo ese diagnóstico? Con pruebas que son más exhaustivas, que son más costosas y requieren, ¿sí?, un entendimiento técnico un poco más complicado, ¿sí? Porque, por ejemplo, el test rápido de VIH, que es con punción digital y utilizando lo que es inmunocromatografía, que uno pone la gota de sangre del paciente en una tira reactiva y luego lee los resultados, ¿sí?, tiene un nivel de complejidad muchísimo más bajo que una persona que tiene que hacer un Western blot, donde tengo que hacer pasos, donde tengo que preparar bazos, donde tengo que hacer una electroforesis, ¿sí? Donde la técnica intrínsecamente es complicada, entonces requiere que la persona que la esté haciendo sea mucho más idónea. De esa manera, obviamente, eso me lleva más tiempo y más costo. Entonces yo no podría utilizar las pruebas confirmatorias como de tamizaje porque no sería costo efectivo, ¿sí? No tendría sentido hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, las pruebas que son confirmatorias tienen muy buena sensibilidad, ¿sí? Tienen excelente especificidad, ¿sí? Y la más utilizada de acá, que les decía, era la inmunoelectrotransferencia, lo que se llama Western blot, ¿sí? También tenemos inmunofluorescencia o radioinmunoprecipitación, que puedo utilizarlas como pruebas confirmatorias. Pero el Western blot sería la prueba confirmatoria por excelencia para poder hacer esto y terminar en el diagnóstico de un paciente que es VIH positivo, ¿sí? Y después tenemos a las pruebas complementarias, como es la que vimos recién, el conteo de CD4, ¿sí? El conteo de la carga viral, que esto lo que me está permitiendo es ver el progreso de la enfermedad del paciente en razón a el estado inmune del paciente y la carga viral del paciente, ¿sí? Y son aquellas pruebas que se utilizan, ¿sí?, muy seguido para hacer el seguimiento clínico del paciente. Acá, en las pruebas complementarias o suplementarias, ¿sí?, yo no voy a buscar diagnosticar la presencia o ausencia del virus. Ya sé que es un paciente que es VIH positivo. Lo que estoy buscando es, ¿sí?, hacerle un seguimiento y estar atrás de cómo se desarrolla, ¿sí?, la progresión del virus en ese paciente. ¿Bien? Y con esto ya vamos cerrando. Tenemos lo que es el tratamiento para el VIH, ¿sí? Y vamos a verlo, ¿sí?, bastante por arriba, porque esto sí, ya si no, entraríamos en una parte más clínica, mucho más compleja, que no es la idea de la materia. Bien, como les comentaba, acá en particularmente que me va a interesar, ¿sí?, que ustedes tengan en cuenta algo que se llama el término que es targa, ¿sí?, que es cuando un paciente está con una terapia de un tratamiento antirretroviral de gran actividad, porque eso puede ser un diferenciador que yo tengo que preguntarle a un paciente para poder relacionar los resultados que estoy obteniendo, ¿sí? Ahora vamos con eso, ¿bien? Pero lo que les comento es que me va a interesar eso más que nada, porque hay variaciones con respecto a lo que es el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, la OMS nos dice que hay una combinación de tres fármacos que uno tiene que hacer al momento de iniciar con el tratamiento, ¿sí? Tenofovir, lamivudine, ¿sí?, emtricitabina y efavirenz, ¿sí?, entre esos dos uno puede elegir. Hubo también un estudio, ¿sí?, que creo que lo vieron ahí al principio, de lo que era el informe ese que les comenté sobre la historia del VIH, que fue el estudio Gardel, donde se vio que tratamientos con dos antirretrovirales en vez de tres, ¿sí?, eran igual de efectivos, ¿bien? Y estoy sacándole al paciente una de estas cargas, ¿sí?, de medicación, que obviamente cuanto menos lo pueda medicar, mejor va a ser para la persona que no tiene que estar tomando 50 pastillas por día, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes entiendan que uno no da un solo medicamento. Estamos haciendo combinación de antirretrovirales porque estamos buscando, ¿sí?, inactivar al virus en los diferentes puntos que podemos dentro del proceso de replicación, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿sí?, que cuando un paciente está con terapia de antirretrovirales, ¿sí?, las siglas que pueden ver son HAART, si lo están viendo en inglés, ¿sí?, que es Highly Active Antiretroviral Therapy, o lo pueden ver como TARGA, que sería la terminología en castellano, que es tratamiento antirretroviral de gran actividad. ¿Bien? Que esto es lo que me interesa que a ustedes les quede este término, ¿sí?, para entenderlo, targa, ¿sí? Ahora vamos a ver bien por qué, ¿sí?
Y acá al costado, esto no me interesa demasiado, pero para que ustedes entiendan el grafiquito que habíamos visto de los dibujos, si ¿sí? Vieron que venías diciendo inhibición de los correceptores, inhibición de, ¿sí? De lo que va a ser la, se me fue el nombre ahora de la enzima, de la integrasa, ¿sí? Inhibición de, ¿sí? X. Todo esto tiene que ver por los tipos de medicamentos que uno puede tener. Tenemos a los que son los análogos de los nucleósidos y los nucleótidos, tenemos a los inhibidores de las proteasas, a inhibidores de la fusión, o sea, inhibidores de la integrasa, ¿sí? Y hay un montón de esquemas que uno va modificando y va viendo qué es lo que le conviene darle al paciente, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen acá, he puesto en palabras, ¿sí? Un poquito más en detalle, todo lo que había en el gráfico ese que estuvimos chusmeando cuando vimos replicación, que me estaban dando, ¿sí? Donde yo podía inactivar al virus, ¿sí? Y poder frenarlo, ¿sí? Que yo les decía, esos son los diferentes puntos donde la terapéutica o donde la medicación uno puede actuar para poder frenar, ¿sí? Que el virus se replique dentro de los linfocitos T. Bien. ¿Y qué es lo que me interesa a mí con esto, más que nada? ¿Sí? Que ustedes tengan que un paciente que está con una terapia de antirretroviral de gran carga, ¿sí? Puede ser que ese paciente ustedes no encuentren, ¿sí? Que la carga viral esté recontra suprimida. ¿Quiere decir que ese paciente es VIH negativo? No, quiere decir que está muy, muy, muy bien medicado y está haciendo efecto. Esto es lo que realmente permite cronificar esta enfermedad, ¿sí? Con esta infección. Pacientes donde yo los puedo manejar con la terapia, ¿sí? De medicamentos, de tal manera que logro frenar a la carga viral, ¿sí? Son pacientes que no me van a manifestar, ¿sí? Todas las patologías asociadas, ¿sí? Entonces, uno les da esa terapia como protocolo, ¿sí? Hablamos siempre de cócteles porque tenemos a todos los medicamentos que son los antirretrovirales. Tenemos dándoles antioxidantes por una forma que sea así de prevención y de manejo de todo el medicamento, ¿sí? Inmunoestimulantes para que su sistema inmunitario esté mejor, ¿sí? Le damos micronutrientes, le damos inmunizaciones con algunas vacunas terapéuticas, pero que están dando resultados inconstantes y que están en tratativas todavía, ¿sí? Pero lo que estamos buscando es lograr estar todo el tiempo suprimiendo la carga vírica para que, si yo suprimo la carga vírica, estoy dándole chance a los linfocitos CD4 del paciente de que proliferen, de que puedan quedarse como corresponde y que ese paciente no me ahora, no me genere todas esas enfermedades oportunistas que son las que realmente me complican la vida para estas personas, ¿sí? Bien, chicos, entonces, eso fue todo para lo de la clase de hoy. Espero que se haya entendido, ¿sí? Como siempre, por favor, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda que tengan con respecto al tema, no se queden con esas cosas, ¿sí? Avísenme, así lo charlamos, lo resolvemos, ¿sí? Y de esta manera se puede entender mucho mejor, ¿sí? Nos vemos en la clase que viene.